Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME. Paquito y Tizi se colaron hasta la cocina en la presentación de los nuevos jersey del América para la apertura 2018. Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X http://bit.ly/1sit0z3. ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http://juanfutbol.com. Sigue también el nuevo canal de Paquito en bit.ly/paquito y también Pedro Teo en otras redes guión Twitter, https://www.twitter.com/juanfutbol, Facebook https://www.facebook.com/juanfutbol, Instagram https://instagram.com/juanfutbol. Ve nuestras series guión top 11 https://bit.ly/top 11. Aunque el fut no lo crea, http://bit.ly/aunque el fut no lo crea, Locker45, http://bit.ly/locker45, Juan Fútbol Club, http://bit.ly/juanfutbolclub, Drawing Juan, http://bit.ly/drawingjuan, La Cruda Realidad, http://bit.ly/lacrudarealidad, Juan Fútbol Francia, La Cura del Cruz Azul, documental falso, ¿quién diría que Francia y Cruz Azul estarían tan ligados? En el Azteca se terminará la maldición de Cruz Azul. Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X http://bit.ly/1sit0z3. ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http://juanfutbol.com. También padroteo en otras redes guión Twitter, https://www.twitter.com/juanfutbol, Facebook https://www.facebook.com/juanfutbol, Instagram https://instagram.com/juanfutbol. Ve nuestras series guión top 11 https://bit.ly/top 11. Aunque el fut no lo crea, http://bit.ly/aunque el fut no lo crea, Locker45, http://bit.ly/locker45, Juan Fútbol Club, http://bit.ly/juanfutbolclub, Drawing Juan, http://bit.ly/drawingjuan, La Cruda Realidad, http://bit.ly/lacrudarealidad, Juan Fútbol 45 Cosas de la Apertura 2018. Aquí te van todas las novedades y datos de la Apertura 2018 de la Liga 1010. Juan Fútbol, un cancelar 00519, configuración desactivado HDHQS de lo más. Cosas sobre Diego Lainez, más cosas sobre Diego Lainez. Juan Fútbol, ver más videos, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME. Juan Fútbol 322 Francia, La Cura del Cruz Azul, documental falso. Juan Fútbol 228-45 Cosas de la Apertura 2018. Juan Fútbol 714 Así vivimos el Mundial, Making Juan. Juan Fútbol 950 El mejor resumen del Mundial. Juan Fútbol 1-5 Francia campeón del mundo. L animación. Juan Fútbol 045 Estos memes son los verdaderos campeones. Juan Fútbol 041 Los inmigrantes en el fútbol, documental. Juan Fútbol 655 La final sin pasaporte, documental de verdad. Juan Fútbol 655 Partido 9 Juan Fútbol Club. Juan Fútbol 616 Partido 9 Juan Fútbol Club. Juan Fútbol 616-45 Cosas que quizás no sabías de Mbappé. Juan Fútbol 459 Messi y CR7 se van a Italia, aunque el fut no lo crea. Juan Fútbol 248 Cristiano se despide del Madrid y carta. Juan Fútbol 320 Locuras de mexicanos en Rusia 2018, top 11. Juan Fútbol 551 4 millones de gracias. Juan Fútbol 126 Siguiente, más cosas sobre Diego Lainez. Video de Juan Fútbol. Las Águilas del América tienen en Diego Lainez una joya que poco a poco ha ido destacando, primero en las selecciones menores y actualmente con el primer equipo de los azulcremas. El joven de 18 años tuvo una destacada actuación en el torneo Esperanzas de Toulon 2018 y desde entonces comenzaron los rumores de su posible partida al viejo continente. Santiago Baños,
vicepresidente de la América, declaró que la institución sabe que Diego Lainez emigrará muy pronto al fútbol europeo. De hecho, reveló que esperan retenerlo con las Águilas de 6 meses a 1 año. Todos sabemos que Diego en algún momento tendrá que emigrar al fútbol europeo por sus condiciones y por su capacidad. La idea es que permanezca de 6 meses a 1 año en el club. Hubo preguntas, pero una oferta oficial firmada por algún club nunca llegó a la oficina de Mauricio Culebro, expresó el directivo en entrevista para los campamentos de W Radio. Si sigue de esa manera, seguirá jugando y eso se va a reflejar en un llamado a la selección mexicana. Estamos arrancando un proceso de 4 años y medio, porque hay que recordar que es en diciembre el próximo Mundial. Entonces tanto Diego como otros jugadores mexicanos con mucha capacidad podrán arrancar el proceso prácticamente desde ahora y tener muchos partidos internacionales para que puedan llegar en su mejor momento al Mundial, destacó. El caso de Diego Reyes. En otros temas, Santiago Baños expresó que Diego Reyes tiene las puertas abiertas del América en caso de que quiera regresar a la Liga 1010. Cabe destacar que el zaguero mexicano terminó contrato con el Porto en julio y desde entonces no ha podido colocarse en otro equipo de Europa, por lo que su incorporación a las Águilas no sería descabellada. Platicamos con él, Diego Reyes, le dijimos que tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera. Si no se arregla con nadie, iremos por él, sentenció. Más noticias en MSN. Los mejores memes de la victoria de Cruz Azul y la derrota de América. Fútbol total.